¿Qué tal amigos de Nova Cultura? Es un placer estar aquí con la licenciada Yeris Díaz, bueno, la directora general del Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, bueno, la cual nos va a platicar acerca de eventos que vienen, los eventos que tiene el teatro para la oferta que tiene para todo el público. Bueno, licenciada, pues platíquenos un poco, si fuera tan amable, sobre esto. Gracias, gracias José Luis. Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio, esta entrevista que me estás haciendo. Para mí, pues es un gusto poder informar a la gente todos los eventos que tenemos. La verdad es que tenemos el teatro, pues la mayoría de los meses de 3 a 4 eventos. Hemos estado con bastante afluencia y hemos incrementado, la verdad, el número de eventos que se realizan. El día de hoy tenemos una obra de puras mujeres, ¿no? Se llama Hijas de su Madre, en función de las 7 y 9:30. También es una obra muy, muy interesante. Vienen actrices como Consuelo Duval, Lourdes Munguía, Ali Mujica, bueno, entre otras, son como 7 actrices muy, muy, muy interesantes. Y la verdad que es una obra bastante recomendada. Durante el mes también vamos a tener un homenaje a la marimba. Vamos a tener un complemento de orquesta marimba, la marimba arrecha, que lo trae por ahí organizando la señora Lola Montoya. Vamos a tener también un evento del maestro, del profesor Matus, que hace poquito, hace algunos días, le hicimos un homenaje, le rendimos un homenaje por su trayectoria. Estuvimos con 3 días de festival, festejando el Día Internacional de la Danza, y pues bueno, le rendimos homenaje al maestro Matus, ¿no? Y pues se encuentra él organizando un festival muy bonito también, folclórico. Y a finales del mes de mayo vamos a tener a los Masca Brothers, que también son muy, muy buenos actores y comediantes, que la verdad que es una obra muy, muy entretenida, que está en gira por toda la República. Y pues bueno, nos toca que se trajera aquí a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? La idea es eso, traer pues más eventos cada día de mejor calidad. Y pues lo que hacemos es invitar a los empresarios para que vengan y puedan asistir al teatro. Bueno, y lo importante es ver que cada día el teatro va mejorando en todos los sentidos, ¿no? Sí, la verdad es que con la segunda etapa de remodelación se hicieron muchas cosas internas que eran necesarias, que bueno, a lo mejor a la vista de la gente no es percibible, ¿no? Porque pues, bueno, se remodelaron camerinos, vestidores, se remodelaron salas, diferentes salas que vamos a tener, donde estamos impartiendo talleres, que ahorita más adelante te voy a platicar también de ello. Y pues bueno, áreas de oficina, cabina, taquilla, todo lo que es cableado eléctrico, impermeabilización, bueno, ¿qué más te puedo decir? Lo que son iluminarias, toda la iluminación se cambió, lo que es tramoya. Son cosas internas que pues a lo mejor la gente no lo ve, pero obviamente que para los artistas es muy importante dar un recinto que hay espacios de calidad, ¿no? Y que estén recién remodelados. Eso es lo más importante. Y obviamente pues estamos en proceso todavía de que terminen esta segunda etapa, que todavía falta una parte de afuera y faltan algunas salas de la parte del segundo piso. Y estamos también en el proceso de la remodelación del lobby, porque bueno, durante esta etapa de remodelación se encontró un detalle, que había una fisura en el techo de la parte del lobby, y obviamente pues no podemos seguir con la remodelación si encontramos este desperfecto, ¿no? Entonces inmediatamente se buscó el apoyo, incluso personalmente el licenciado Juan Carlos, el director de Conaculta, y su servidora fuimos a Secretaría de Cultura a solicitar un recurso precisamente para este recinto y para terminar de arreglar lo que es el lobby, a través también de Secretaría de Infraestructura, ¿no? Que es la que pues básicamente nos hace las remodelaciones del teatro. Y tenemos taller de danza folclórica también. Hemos poco a poco, conforme va avanzando la remodelación y conforme nos están teniendo las salas listas, recién remodeladas, hemos metido los talleres. Conforme ya vayamos teniendo en su totalidad todo lo que es la remodelación, pues vamos a meter más talleres, pero por lo pronto tenemos estos. Okay, ¿algún mensaje que o algo más que desee usted agregar?
Pues invitar a la gente, ¿no? A que siga asistiendo al teatro, que la verdad es que habíamos perdido ese toque, ¿no? De tener la asistencia al teatro, habíamos perdido de que el teatro también es una manera de diversión que la gente puede ahora sí que encontrar y a través de esto podemos pues hacer también mayor cultura. Y pues la verdad es que invitarlos para que asistan a las instalaciones, también invitar a los empresarios que quieran hacer sus eventos, tienen las puertas abiertas, nosotros pues les damos todas las facilidades y lo importante es que el teatro no decaiga, ¿no? Que siga existiendo y que pues este recinto se sigan presentando obras de calidad. Bueno, Muchísimas licenciada, gracias. pues le agradezco mucho la amabilidad, al contrario, y pues bueno, que se siga mejorando en todos los sentidos. Qué bueno ver todo esto que se está haciendo en el teatro, sobre todo la oferta, y también a los chiapanecos, ¿no? Que se les está dando oportunidad también para presentarse, que es tan importante. Que tenga usted un excelente día y muchas gracias para Nueva Cultura. Gracias a ti, José Luis.